noches, señoras y señores, y bienvenidos un día más a esta serie de entrevistas, debates deportivos que mantenemos con personas del mundo del deporte de nuestra comarca. Hoy empezamos con la base y vamos a tener a tres jugadores del cadete autonómico de Manolo Moreno. Vamos a ver qué nos dijeron, qué nos han dicho y lo bien que nos lo hemos pasado hablando de fútbol. Ahí les dejo la entrevista. Bueno, pues estamos aquí con tres jugadores del juvenil nacional del Atlético Benidorm, Felipe Pérez Signes, Juan Seguí y Sisco. Además, a Sisco le conozco porque ya le hice yo hace no mucho una entrevista. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Voy a ir preguntándonos uno a uno a ver cómo lleváis la temporada. Por ejemplo, Felipe, ¿cómo ha empezado la pretemporada? Porque los resultados han sido bastante buenos hasta ahora, ¿verdad? Sí, esta pretemporada hemos disputado de momento 3 partidos y los 3 los hemos ganado, pues el primero con una diferencia de 2 goles y los otros con una diferencia de goles pues bastante más amplia. Sisco, el año pasado me parece que estabais todos en el juvenil B, ¿no? Y erais de primer año los tres. Erais los tres únicos que estabais de primer año. ¿Cómo se os dio la temporada? Bueno, ascendisteis, o sea que erasteis arriba, pero personalmente. Sí, bueno, pues la temporada del año pasado estábamos en cadete preferente y la verdad que éramos los únicos de primer año en el equipo, y bueno, recogimos, el equipo nos dio cariño y la verdad nos trataron como uno más, y la verdad que tuvimos buenos resultados, aunque la temporada no la pudimos acabar, pero bueno, yo pienso que si la temporada hubiera acabado, la verdad habríamos acabado mucho mejor de lo que acabamos. Juan, ¿y tú qué tal llevaste la temporada? ¿Fuiste titular indiscutible o tuviste que ganarte el puesto a base de trabajo? Siempre había que trabajar para ganarse el puesto. Nunca teníamos un puesto fijo. Ajá, ¿pero jugaste muchos minutos tú, Juan? Sí, la mayoría de los partidos, por no decir todos. Bueno, ahora quiero haceros un pequeño juego a los tres. Quiero que Felipe, por ejemplo, me diga cómo ve a Sisco de jugador. Sisco me va a decir cómo ve a Juan de como jugador y Juan me va a decir a Felipe, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño juego. Felipe, empieza tú con cómo defines a Sisco. Vale, pues Sisco como jugador a mí me parece un jugadorazo. El chaval más fuerte que he visto. Y bueno, como defensa no falta decir que es agresivo y igual de bueno y de los mejores defensas también que he visto. O sea, es de esos de que si pasa el balón no pasa el tío, ¿no? Sí, y muy rápido también. Ajá. Bueno, sí, yo ya le he visto unos cuantos partidos, ya he grabado algunos partidos a vosotros. Sisco, ahora te toca valorar a Juan, a ver qué nos cuentas. Bueno, pues Juan, la verdad que dentro y fuera del campo es genial. Es un delantero que pongas donde se la pongas, te la baja, te la devuelve. También tiene gol, es rápido, tiene regate. Bueno, pues, ¿qué se puede decir de Juan? La verdad que espectacular jugando. Oye, chicos, pero que no quiero que lo hagáis de postureo. Aquí si hay que decir algo malo, también se casca, ¿eh? Juan, ¿qué dices de Felipe? Pues que es muy buen compañero, como dentro y fuera del campo, y que tiene una velocidad increíble. Yo creo que de los mejores extremos con los que he jugado y de la comunidad. Y nada, que es muy buen chaval y que espero que este año lo haga muy bien en nuestra liga. ¿Mete muchos goles, Felipe, o qué? Sí, también. Aparte de las asistencias que da, también mete muchos goles. Bueno, vamos a hablar un poquito porque empezasteis con un entrenador, con Mateo, y él se tuvo que marchar por una oferta que tuvo en Elche, y ahora estáis con Jimmy, con el calvo Jimmy, como le llamo yo. Os da mucha caña, ¿no? Porque yo ayer pasé por allí
por el entrenamiento y veo que os mete unas zurras que no veas, ¿no? No, nosotros estamos entrenando con Manolo Moreno. Ah, sí, es verdad, con Manolo Moreno. Ya os había metido yo en el Nacional, macho. Ya os había metido en el Nacional. Estáis en el cadete autonómico. Sí, sí. Che, perdonadme, pero es que me hago un lío con tanto equipo. Bueno, ya está. Manolo Moreno. Manolo Moreno le conozco yo bien porque su primer equipo fue el Rayo de Levante. Yo era el secretario y fue el que le contraté, o sea que le conozco. Es buena persona, pero ¿también os zurra o qué? Sí, sí, claro. Es muy buen entrenador y este año me está gustando cómo está nos está poniendo físicamente. ¿Que estáis más fuertes? ¿O tenéis preparador físico o lo hace todo él? También tenemos a Aitor, que nos ayuda con los lo físico. Bueno, ahora os voy a preguntar a todos de qué equipo de primera división sois. Vamos a ver si coincidimos conmigo. Felipe, ¿de cuál eres? Yo soy del Real Madrid. Bien. Ya te tienes una entrevista ganada tú solo. Chisco, ¿de cuál eres? Pues yo, a ver, la verdad que soy del Barça. Ajá. Yo no voy a mentir aquí. Oye, pues entonces te voy a preguntar, ¿qué te parece que hayan dejado salir a Luis Suárez por dos duros? ¿Tú qué hubieses hecho? Yo la verdad que Luis Suárez es un jugador bastante bueno y yo no lo habría dejado salir así, porque sí, yo si hubiera podido sacar el máximo dinero posible por él, pues lo habría intentado sacar. Ajá. Y Juan, ¿de qué equipo eres? Del Barcelona también. Bueno, pues entonces aquí hay empate, porque somos dos y dos. ¿Qué opinas tú de la salida de Luis Suárez y de todo el culebrón que pasó con Messi? Pues yo creo que Luis Suárez teníamos que haberlo aguantado al menos una temporada más, porque también asegura un montón de goles. Ajá. Al Barcelona. Y pues del culebrón de Messi, pues no sé, la verdad que se lió bastante porque Bartomeu no cumplió con su palabra. Y mira. O sea, no que tú eres de los que le echan la culpa de lo que ha pasado este año en el Barcelona al presidente, ¿no? Así de claro. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué expectativas, Felipe, tenéis para esta temporada? Porque la verdad que el cadete autonómico las dos últimas temporadas ha estado en medio de la tabla, luchando por no descender. Según ves tú al equipo que habéis confeccionado, ¿qué papel creéis que vais a hacer esta temporada, Felipe? Bueno, pues al menos nuestro objetivo tendría que ser mantener la categoría como mínimo. Ajá. Ya si podemos jugar los playoffs, pues súper, súper bien, la verdad. Tú que eres extremo, Felipe, vamos a hacer una apuesta. ¿Cuántos goles y cuántas asistencias? Y después lo ponemos a final de temporada, ¿vale? ¿Goles y asistencias mías? Sí, sí. ¿Cuántas crees que vas a ganar? En las últimas temporadas normalmente he hecho entre 7 y 10 goles más o menos, así que apuesto pues meteré 8 o 9 goles y asistencias pues el doble. Ajá, muy bien. Cisco, ¿cuál es tu meta en el mundo del fútbol? ¿Qué es lo que te gustaría llegar? ¿Hasta dónde te gustaría llegar jugando al fútbol? Pues a mí la verdad que me gustaría llegar a nivel profesional e intentar estar siempre en primera, mantenerme los máximos años posibles y si me permite eso, debutar en la selección española, pues la verdad que sería un orgullo poder jugar en la selección española y representar el escudo de España. Ajá, estupendo. Pero si te viniese el Real Madrid a por ti, ¿qué dirías? Ahí se cambiaría. Hombre, esa oferta la verdad que tampoco se podría negar. Exacto. Es un equipo muy grande que tiene muchos años detrás y la verdad que lo aceptaría sin ninguna duda. Muy bien, muy bien. Además, eso pensar con la cabeza. Juan, ¿tú aceptarías una oferta del Madrid
¿O eres sí, de yo también. Ah, sí, bueno, entonces no, aquí no, no, hay, sí. No somos ningún forofo, ¿eh? O sea que... No. ¿Qué es lo que te gustaría llegar a ti a ser? El primero, hay que pensar que de momento el Atlético Benidorm tiene un juvenil nacional, que pasaréis al juvenil nacional, pero después tiene un equipo en preferente que aspira a más cosas. ¿El primer objetivo para vosotros como jugadores jóvenes es llegar a debutar en el primer equipo del Atlético Benidorm y después lo que venga? ¿Juan? Sí, la verdad es que sí, que me gustaría mucho debutar con el primer equipo de Benidorm. Ajá. ¿Y has ido a verle algún día a entrenar o pues bueno, es que como no se puede entrar a los campos, no, no se claro, puede. Claro, por las condiciones del COVID, pues la verdad es que no he podido. Ahí el único que tiene la entrada garantizada en todos los campos soy yo, fíjate tú, que yo soy el que no hago deporte, ¿eh? Escuchadme una cosa, ahora del 1 al 10, ¿cuál es la capacidad física del equipo en el que estáis ahora con Manolo Moreno? En el momento que estáis de pretemporada, del 1 al 10, ¿cómo estáis físicamente? Felipe. Bueno, pues... O Cisco, pero igual podéis intervenir Cisco, cualquiera. Cisco, dale. Pues yo mismo, pues la verdad yo desde atrás, como central, veo que el equipo presiona muy bien arriba y estamos, la verdad, aguantando ritmos fuertes arriba presionando. Y yo al equipo, pues ahora mismo, dentro de las capacidades que nos vemos, yo le pongo físicamente un 7 y aún nos queda por mejorar mucho y vamos a mejorar con los entrenos que estamos haciendo, tanto físicamente como tácticamente. Y Felipe, tú aparte de decirme del 1 al 10 cómo lo ves físicamente, también quiero que me valores la parte técnica. Vale, pues técnicamente... los jugadores que tenemos son, entre algunos, pues muy técnicos, con mucha calidad. Hay jugadores rápidos, fuertes. Y en cuanto a lo técnico, yo le daría del 1 al 10 un 8. Sí. Y Juan, cuéntanos tu impresión técnica y física. Yo, física, yo le pondría un 8,5, 9. Ajá. Yo creo que estamos muy bien físicamente. Sobre todo Cisco, que es un toro, ¿no? Cisco, la verdad, está muy fuerte. Madre mía, cualquiera se mete con él, ni dentro del campo ni fuera. Pues no, la verdad. ¿Qué pasa, que vais siempre los tres? O sea, sois amigos, como estuvisteis el año pasado, los tres de primer año, vais en pandilla los tres y él es el guardaespaldas. Hombre, claro. Claro, hombre. Si pasa algo, avisamos a Cisco. Muy bien, muy bien. Chavales, me alegro mucho de que hayáis estado con nosotros. Espero grabaros muchos partidos esta temporada, porque nos vamos a dedicar a venir noticias, especialmente al Juvenil Nacional, Cadete Autonómico y el Infantil Autonómico. Pero ahora, para terminar esta entrevista, quiero que cada uno de vosotros dediquéis unas palabras tanto a la gente que os va a ver, tanto a vuestros padres como a todos los aficionados que van a ver en los partidos, que van a ver cuando se pueda, ¿no? ¿Qué les podéis decir de lo que vais a hacer este año? Felipe. Bueno, yo espero que cuando jugamos al fútbol, que disfruten mucho al vernos, que sientan cada momento que nosotros disputemos en cada partido y que puedan y que intenten venir pues a cada partido que juguemos. Pero nos vais a ofrecer buen espectáculo, fútbol. Hombre, y nosotros queremos ver buen fútbol, ¿eh? Yo no soy de esos yo no soy cholista, ¿eh? No, vamos a ganar el mejor fútbol posible. Eso, porque 200%. Ver un partido de pelotazos desde atrás para adelante, me aburro como una seta. Bueno, Cisco, dedícale a tus padres, que son los que están apoquinando desde que eras pequeño, para que puedas practicar el fútbol, dedícales algo, diles algo. Bueno, pues yo la verdad que a mis padres lo único que le diría es que muchas gracias por todo el apoyo que me dan siempre, después de cada partido, de cada entreno, que para mí es de lo más importante que tengo,
porque ellos siempre están ahí en cualquier decisión que tome, ya sea buena, sea mala. Y siempre voy a tener el apoyo de mis padres. La verdad que sin ellos no habría llegado hasta donde estoy. Juan, tú puedes decir lo que te dé la gana. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a mi padre por siempre apoyarme con todas las decisiones, a mi madre también, a mi hermana. Y que este año esperemos dar un buen fútbol y que la gente pueda entrar al campo a vernos. Ajá. La verdad, pues, es que estaría muy bien. Oye, ahora comienza Sálvame Naranja. ¿Qué? ¿Hay periquitas o no? ¿Van a veros las chicas? ¿Tenéis pareja? ¿Cómo está el tema? ¿O ligáis mucho? Eso, contadme. No, chico, no te pongas rojo. Pareja no, pareja. ¿Todavía no hay pareja fija? No, pareja por ahora no. Mira, Felipe, qué cara pillo tienes, macho. Eso es que te lo están callando. Oye, bueno, pues, antes de terminar, quiero preguntaros un par de cositas más sobre vuestros hábitos de vida. Por ejemplo, vuestra comida preferida. ¿Cuál es, Felipe? Mi comida preferida sería la hamburguesa. Ajá. Por muy poco saludable que sea, pero yo la hamburguesa. No, no, tú fíjate a mí, mira cómo tengo yo esto, hamburguesa, no te preocupes. Chisco, ¿tu comida preferida? Pues yo ahí estoy con Felipe a muerte y aunque no sea demasiado recomendable una buena hamburguesa con su queso, su lechuguita y sus cositas. Y un montón siempre de patatas. Buenísimo. Un montón de patatas, tío, fritas. Eso no hay quien se lo quite. Siempre, siempre. Y Juan, tú que parece que eres el más delgado. Tú hamburguesas pocas, ¿no? No, sí, pero a mí me gusta más la pizza y la ensalada César. Joder, no, el niño no pide nada. Oye, y en un restaurante de lujo, ¿no? Bueno, chicos, pues me alegro mucho de haber estado con vosotros. Os deseo suerte esta temporada y ya sabéis, ahí estaremos viéndonos en los campos. Y por favor, cualquiera de ellos, de vosotros, que metáis el primer gol, si estoy yo con la cámara, saludarme y dedicármelo, ¿vale? Vale, eso no faltará. Hombre, desde atrás va a ser un poco complicado. Bueno, eso ya, oye, mira, yo qué sé, mira a Sergio Ramos, de vez en cuando también. Yo marca. En los corners lo intentaré. Ah, lo intentaré, vale, perfecto. Pues esta ha sido la entrevista con tres chavales del cadete autonómico que van a intentar por todos los medios que su equipo esté lo más alto posible. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y volveremos dentro de un par de días con otras entrevistas aquí en Mini Noticias TV. Muchas gracias y hasta pronto.